hacer investigación competitiva a todo el resto de Estados Unidos e incluso hasta algunos grupos en países, no, no norteamericanos, no de Estados Unidos. Los edificios en Bethesda son más o menos las personas que trabajan allí, unas 60.000 personas, es decir, es más probablemente que algunas ciudades de provincias de otro país. Entonces, bueno, esto es para decir qué es lo que un país quiere, qué es por lo que un país apuesta. ¿Y qué ocurrió entonces? Que Europa lo que dijo es, bueno, vamos a intentar seguir las dinámicas puestas, impuestas por este movimiento norteamericano de política científica, y ahí cada país empieza a tener sus propias estrategias. Y nos hemos diversificado mucho. Lo cual tiene ventajas. Para un biólogo evolucionista como yo soy, la diversidad es una riqueza, pero ¿eso qué necesita? La biología evolutiva, si me permitís este incurso, pues necesita un ambiente adecuado, necesita un liderazgo, no puede existir un ecosistema si no hay alguien que es la jerarquía. ¿Por qué tenemos el ecosistema tierra? Porque tenemos el sol. Tuvimos el sol y tenemos perdido. Entonces, y eso Europa no lo ha conseguido y cada país ha tenido sus propias dinámicas. Alemania crea un algo fantástico para la ciencia, que es la institución más Planck, una institución sin parangón en otro país, ni siquiera en Estados Unidos, no sé si la conocéis, en sí misma merece la pena estudiarla. Es una institución basada en la excelencia, en la confianza y en el apoyo público. Dinero público, inicialmente, bueno, de hecho es Bismarck quien lo lanza. ¿Y por qué está basado así? Porque cuando se ve, cuando un comité establecido en la política científica alemana decide que hay una temática que hay que abordar, se decide abordar y se abordaba esencialmente por la fórmula de los institutos Max Planck. ¿Qué es lo que busca? El tema, ¿cuál va a ser la persona que podemos fichar? Alemán o no, que pueda ser el director de ese instituto que se va a crear. Se le ficha, se le coloca en sus manos dinero, recursos y disponibilidad de capital humano, y esa persona funciona, evidentemente tiene que estar dando resultados, porque si no sería un fiasco, y eso no hubiera sido un Max Planck que lleva montones de tiempo funcionando. Y incluso es tan dramático que si muere ese director, el instituto muere. O sea, fijaros, ahora podemos inventar la excelencia, podemos inventar el no sé qué, estaba ya ahí todas las bases de esta cuestión, y de ahí ha surgido mucho premio Nobel y muchos descubrimientos científicos que han permitido también muchos desarrollos aplicados, industriales, etc. O sea, la ciencia como elemento absolutamente básico para la construcción de qué se quiere ser como país, como comunidad, como lo que se quiera ser, y la ciencia además sirviendo de base para el desarrollo económico y social. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo voy? Bien, ¿cuánto? Estoy hablando de... No estoy hablando en sincronía, luego hablaré de España. Estoy hablando en diacronía con los países europeos y Estados Unidos, es decir, histórico, el tiempo siendo la variable que estamos moviendo. ¿Y qué ocurre en el Reino Unido? En el Reino Unido ocurre pues una apuesta en cierto modo parecida a la norteamericana, pero distinta. ¿Y qué crea? Algunos, ya no hay más ministerios, ellos como siempre son, les encanta esto un poco la libertad, el desarrollo abierto, competitivo, deciden crear unos councils, unos consejos, cuyo objetivo es abordar la gestión del dinero público desde una fórmula competitiva, lo mismo que la National Science Foundation, pero no haciendo lo mismo, sino diverso, diversificado. Y entonces, pues puede haber un council para la investigación médica, un council para la investigación agrícola, un council para la investigación oceánica, e incluso permitiéndoles la diversidad y la capacidad de a lo mejor hacer algo en función de un determinado interés.
Ahora, por ejemplo, pues podrían hacer un council para el cambio climático, si esto llegara un momento o si esto no fuera un tema tan conflictivo y debatido. Pero esa es un poco la estrategia que ellos siguen. Las universidades, por descontado, muy fuertes, en Estados Unidos eso también. Y esa es la dinámica que han seguido. Y luego intentando siempre, en los últimos tiempos, que la responsabilidad de la gestión cayera más en entidades ministeriales o de la administración que tengan que ver con la industria, y al mismo tiempo, como emerge este concepto de la innovación que ahora tenemos en todas partes, pues también que estuviera más ligado a la innovación. Francia, como no podía ser menos, pues se plantea crear instituciones, y esas instituciones las crea, pues no planteando un ministerio, que últimamente ha ido por este camino, sino se les ocurre una cosa bastante creativa, porque los franceses, aunque se les, a veces se les impute como que son muy estatistas o estatalistas, o su función pública ha tenido muchísimos avances. De hecho, nosotros copiamos en la época del desarrollismo de López Rodó las fórmulas francesas, y lo que crean es lo que llaman la Delegación General a la Recherche Scientifique Technique. Ponen al frente a un gran empresario para que en los años 60, 60 y tanto, 70, empiece esta conexión de lo público y privado como elemento absolutamente básico. Luego eso bajó, cayó, crearon un ministerio más complejo, y luego crearon las instituciones como el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica, el Centro Nacional de la Recherche Scientifique, que lo toman como un modelo ese sí más estatalizante, porque de hecho eso surge de los científicos más implicados con la izquierda francesa, que estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial, y preocupados por el fallo francés, deciden crear el San Nacional de la Recherche. Italia, pues es como es Italia, entonces se mueve con sus trayectorias, etcétera, del Consejo Nacional de la Recherche Científica, que está con problemas. Y bueno, esto es un poco lo que de forma contextual os quiero ofrecer de cómo ha ido evolucionando la política científica en los países en los que uno se tiene que mirar y en los que nos hemos mirado. Otra cosa es lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurre en España? Bueno, en España la primera cosa que tengo que decir es que España ha tenido un problema básico, que es que España no ha tenido la revolución industrial. Esto es una declaración que puede, no sé si os sorprende, si os choca, pero no ha tenido revolución industrial. Y tampoco ha tenido revolución política. En el sentido de la revolución francesa con todo lo que conlleva y tal. Entonces, bueno, no hemos sido un país revolucionario. Y entonces, bueno, pues eso es un elemento. Sin embargo, los españoles han habido figuras absolutamente impresionantes en la historia, incluido en este mundo de la ciencia y la técnica, contra lo que se pueda creer, y ocurrió que cuando en Europa nacía la política científica, que lo estoy diciendo, en España nacía la política científica. De hecho, solo hemos tenido un premio Nobel absolutamente autóctono en el campo de las ciencias y las técnicas. En literatura ha habido bastantes. Bueno, he dicho bastantes, pero hay muchos más. Quiero decir que ha habido un número mayor, y es Santiago Ramón y Cajal. Y alrededor de esa figura impresionante y de otras personas muy valiosas surge la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, de la cual hay bastantes cosas que se están escribiendo, no muchas, pero algunas que os recomiendo. No es que a lo mejor sea fascinante o enormemente sugerente, pero hay cosas para aprender. De hecho, en la presidencia del CSIC de hace dos presidentes, cuando presidía Carlos Martínez Alonso y cuando había bonanza económica o había burbuja económica o que fuera, pues el CSIC tenía bastantes recursos y él hizo una edición particular conmemorando un evento, porque su tesis es, con esto me anticipo, pero luego volveremos, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es heredero de la Junta de Ampliación de Estudios. Eso es un debate
a lo mejor lo mencionamos, lo podemos mencionar. Pero, entonces, él ha hecho hizo un volumen muy importante, un volumen de regalo, en el que, bueno, pues hay bastantes cosas interesantes. Y José Manuel Sánchez Ron, el historiador de la ciencia, también hizo previamente, está publicando colecciones del CSIC, algo sobre la Junta que hacen de estudios e investigaciones científicas en diferentes conmemoraciones, también un poco más. Pero bueno, ese es porque además Cajal, en su libro Los tónicos de la voluntad, utiliza por primera vez la palabra política científica en castellano. Estamos hablando del primer tercio del siglo, ¿no? Antes de Barbacus. ¿Qué disfruta España en ese periodo que es el final del 19 y principios del 20? Pues disfruta de un periodo de esplendor al que no se le ha podido llamar siglo de oro de la ciencia y la técnica, porque ya no fue un siglo, fueron todo medio siglo. Entonces los historiadores lo que hablan es de la de plata, pero eso es lo que tuvimos. El 11 de enero de 1907 se crea esta junta. ¿Con qué objetivos? Os digo dos: formación de personal decente futuro, docente futuro, no decente futuro, sino docente futuro, y seguir de cerca el movimiento científico y pedagógico de las naciones más juntas. La obsesión de la modernización de España estaba presente. Santiago Ramón y Cajal, como decía, habla de política científica en su libro Tónicos de la Voluntad, y fue presidente de la Junta de Ampliación de Estudios desde su creación hasta 1934. Otra figura mucho más escondida, pero que ha sido decisiva, fue José Castillejo, que fue secretario y factotum de la JAE, muy responsable de la creación de la residencia de estudiantes, con algunos otros movimientos y tal. Entonces, ese periodo es que además se crearon un montón de instituciones y de infraestructuras. Tengo aquí mencionar, si hubiera habido una transparencia que no he querido poner, porque esto al final está simplemente utilizando la palabra, insisto. El Laboratorio de Investigaciones Físicas, el Laboratorio Matemático, el Instituto Nacional de Ciencias, la Universidad Internacional de Verano, desde ese momento cuando se crea. Centro de Estudios Históricos, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Históricas, el Laboratorio de Química, todo esto creado en 1912. El Instituto Español de Oceanografía en el 14, el Laboratorio y Seminario Matemático en el 15, la Junta de Parques Nacionales en el 16, el Laboratorio de Fisiología y Anatomía de los Centros Nerviosos en el 16. Esto era un poco lo que empezaba a ser el Instituto Cajal. El Instituto Escuela, todo de la educación. El Laboratorio de Histología Normal y Patológica, empezaba gente ya desviándose, derivándose de los cajalianos. La Misión Biológica de Galicia, para todo el tema de la agricultura, creada en el 21. El Instituto Biológico Ramón y Cajal se crea ya en ese momento, con una primera etapa en el 22 y luego en el 32, que ya fue pronto con la muerte, fue en diferentes ubicaciones. El Instituto Nacional de Física y Química, en el 32, y la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, se llamaba en un acrónimo CENICER, que era el objetivo de tener desarrollo de infraestructuras, equipamiento científico, material científico, que ayudara un poco a contribuir a un despegar en el que todo esto es público. Todo esto es público, con el apoyo de la administración. Al medio de la administración. Doc. Con ministerios que se llamaban de educación, etc. Bueno, ¿cómo podría yo definir estas políticas de investigación en España de ese periodo? Pues de encuentro y convergencia con el mundo avanzado. Esto era un momento absolutamente en el que estábamos, no en la avanzadilla, pero que había convergencia con ese mundo. ¿Qué ocurrió? Pues un conflicto y un encontronazo en el interior. Si me permitís, os leo algunas cosas muy breves de frases y pensamientos de Santiago Ramón y Cajal. Su preocupación por la democratización y la autonomía de la universidad. Artículo en el Imparcial de 25 de mayo de 1919. Se titulaba Revolucionario e Inesperado. Y Cajal se preguntaba si la universidad española había llegado a su mayoría de edad, de madurez, personalidad jurídica, teniendo en cuenta
entre comillas, los intolerables manejos del caciquismo en la enseñanza. Lamentada rutina mentalidad medieval, dudaba de que la universidad tuviera recursos suficientes porque, abro comillas, los próceres no se enriquecieron aplicando a la industria los principios de la ciencia, sino con artes crematísticas no siempre confesables. Y salvo numerosas excepciones, el potentado español cree ser un elegido de Dios y reserva sus dones no a quienes le prometen cultura, sino a quienes le garantizan el cielo. ¿Qué ocurre en España? Una guerra civil. Las guerras son espantosas, pero yo creo que las civiles son las peores. Bueno, ¿para qué vamos a vivir ahora el ejemplo de Siria? Por si queremos ilustrar alguno. Además, es una guerra que se gana sin tecnología. Las guerras, ya he dicho, las dos guerras, 18, 40, todo es ciencia y tecnología. Esta no, como ha dicho un historiador, no es mío. José Manuel Sánchez Ron ha dicho repetidas veces que esa guerra se ganó con garrote. Y que se produjo un exilio interior y exterior. ¿Qué significa eso? Perder mucho capital humano. ¿Qué ocurre en la posguerra? Pues que se trata de recuperar. ¿Qué surge? Pues surge una institución en la que yo he dedicado toda mi vida, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene un pecado de origen, que, bueno, para los que crean que con una confesión se puede perdonar, pues se han hecho esfuerzos para perdonar, pero el pecado está ahí, ¿no? Que es que lo que hizo fue aniquilar la JAE, exonerarla y los bienes darlos al CSIC y plantear su creación. Y yo lo digo, es una institución a la que quiero, vamos, la que quiero mucho y con la que he intentado ver si podíamos ayudar a que el pecado se perdonara. Pero nace con un discurso del entonces presidente del CSIC, Javier Domán, y ministro de Educación, el señor Iván y Martín, que es ampuloso, fuera de toda lógica, y que si uno lo contrastara con lo que decía Ramón y Cajal, pues sería como si hubieran transcurrido años luz, ¿no? Pero al inverso, como si hubiera habido un retroceso. Las universidades habían quedado prácticamente destruidas y hubo que reconstruirlas con un problema de déficit de tránsito. ¿Y qué es lo que ocurría en ese tiempo? Pues un profundo desencuentro con el mundo desarrollado y un no menos fuerte encontronazo a nivel interno.